Familia, sean bienvenidos a este su programa Cultivarte, expoferia de plantas ornamentales, medicinales y frutales. Regalo de lujo en saludo al Día de las Madres. Vengan, acompáñenos, que nosotros ya comenzamos. Toda la maravilla de la naturaleza se puede encontrar en el paseo norte de la ciudad de Santi Espíritus. Aquí, un grupo de emprendedores de por sí amantes denodados de la botánica presentan una expoferia con ejemplares más selectos germinados en sus jardines. Podemos encontrar desde atractivas especies exóticas como bromelias, pasando por el más variado abanico de colores con las orquídeas, cactus, crasas o hasta los árboles muy cubanos cultivados en el centenario arte asiático del bonsai. Flores, olores, colores, toda una sana sensación y un regalo para los ojos, la expoferia de plantas ornamentales, medicinales y frutales se realiza en saludo al Día de las Madres. Como cada mes estamos celebrando las ferias, en esta feria estamos homenajeando a las madres de los niños sin amparo filial. Es algo que hemos convocado el grupo de Jardines del Hogar, conjuntamente con el gobierno, la Fundación de la Naturaleza del Hombre y la ACTAF. Estamos comenzando prácticamente la feria y ya se ve bastante movimiento del público gracias a la colaboración de la radio, la televisión y las propagandas que se pusieron en diferentes partes del pueblo. Es necesario que la población y los niños y las niñas que se encuentran aquí comiencen a pensar que la naturaleza va a mantenerse si estamos completamente dedicados a sembrar plantas, sean alimenticias o no. Estas plantas tienen una importancia, ya que asimilan, no solo embellecen, que las personas aprendan que las plagas, las enfermedades no se tratan con productos químicos, se tratan con medios biológicos, con medios caseros. Se necesita que la población sepa que las plantas están bien cuidadas y saludables a partir de materia orgánica que pueden ser adquiridas o se puede aprender, porque nosotros enseñamos a la población cómo se produce materia orgánica a través de los desechos de la cocina, a través de los papeles que muchas veces botamos, y cómo podemos reciclar también las latas, los pomos plásticos, cómo podemos ir dándole uso. O sea, buscando que todas estas cosas no contribuyan a elevar el número de mosquitos, de cucarachas, sino que todas estas cosas pasen a formar parte bella del entorno, pasen a formar parte bella del patio de la ciudad. Cada vez se ve que la población va adquiriendo más y más conciencia de lo que debe hacer. Es muy importante también destacar el programa de Cultivarte, que de una forma ya muy específica cada semana lleva a nuestros hogares todo lo que se puede hacer para mantener las plantas sanas y con muy buen desarrollo. Buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de realizar una actividad con las compañeras madres de la escuela, del Centro de Niños Sin Amparo Filial. Con nosotros se encuentran presentes el compañero vicepresidente Bello, el compañero de la ACTAF y compañero de la Fundación, y el grupo de Jardines del Hogar, que ha tenido el gusto de traerlas a ustedes acá hoy para hacerle un pequeño obsequio. Un niño quiere recitarle una poesía. Madre fuiste la más querida, en mi pecho yo llevo una flor. No me importa el color que ella tenga, porque fuiste más un amor. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo no habrá, madre mía, en la cuna de amor y verdad. Bueno, nos ha invitado a nosotros esta feria que se realiza mensualmente en el Consejo Popular Parque, y Colón, y a diferencia este mes, en saludo. Es un día más celebrando el Día de las Madres. Nos queda invitarlos a todos que pasen por la exposición, que también a la misma vez realicen las compras, el intercambio que va a haber acá dedicado al Día de las Madres. Según nos comentaba la dirección del proyecto. Y solo restarlos, que participen y que gocen de esto. Cuidar las plantas, sobre todo para el medio ambiente, los niños, que muchos nos pueden apoyar en esto.
Bueno, y ahora vamos a hacer entrega de los obsequios que tenemos. La Expoferia de Plantas Ornamentales, Medicinales y Frutales se realiza en saludo al Día de las Madres, reconocimiento amatorio que en Cuba se celebra desde 1920, ocasión en la que el Centro de Instrucción y Recreo de San Antonio de las Vegas decidió que los hijos y familiares congratularan a las progenitoras radicadas en el país. Dijo una mariposa, no sé qué es lo que es madre. Le respondió la flor, madre es amor, es ternura, es pasión, es vigor. Madre soy yo. Dice la mariposa, no entendí, que no entendió lo que era madre. La mariposa le dijo, madre es lo más bello, lo más lindo, lo más grande que dio la naturaleza. Bueno, es maravilloso porque aquí podemos adquirir lo mismo las plantas que ellos nos explican a nosotros, el cuidado, el mantenimiento, también venden algunos fertilizantes. Esto es maravilloso para el que le gustan las plantas, te queda claro, ¿no? No, me parece bien porque hay muchas personas que le gustan las plantas ornamentales. ¿Pudo adquirir su plantica? ¿Es que le gusta a usted cultivar en casa? Me gusta. Bueno, esta actividad se ve con mucha alegría, mucho entusiasmo, ya que las matas dan mucha alegría y así puedes conversar con ella y mirar todas las cosas de la vida y tener mucha felicidad en este día tan hermoso, el Día de las Madres. ¿Para el Día de las Madres las plantas que estás adquiriendo en el día de hoy o las vas a cultivar tú? Las voy a regalar y las voy a cultivar yo también. Para mí es una cosa muy bonita porque así todo el que desee tener una planta que le guste la puede adquirir aquí. ¿Ya adquirió usted una en el día de hoy? No, para nada. Yo tengo varias plantas en la casa. Ya, de hecho, lo que voy a tener que sacar unas pocas. No, es un programa muy bonito, muy instructivo para nosotros, la población. ¿Y las el día de hoy esta actividad que se está desarrollando? Está muy bonita, unas matas muy bonitas. ¿Va a adquirir alguna planta usted en el día de hoy? Sí, ya adquirí una mata en el ¿Y día qué de va hoy. ¿Va a cultivarla usted o se la va a regalar a otra amiga? No, se la voy a regalar a mi mamá. Bueno, el programa me encanta. Los tengo todos grabados para verlo después con calma porque a veces no tengo oportunidad de verlo en ese momento. Pero es un programa muy instructivo que me ha enseñado mucho. Y bueno, la actividad de hoy muy buena. Esto se ha convertido creo que como una familia todos nosotros aquí, disfrutando de la belleza de que hacemos, que logramos hacer con constancia, con cuidado, con perseverancia. ¿Ha visto mucho público transitar en el día de hoy? Sí, bastante. Bastante, porque además fue muy divulgado por los medios, el radio y la televisión, y eso ayuda a que muchas personas vengan, ¿ves? Y que conozcan de nuestra familia, porque ya se puede decir que somos una familia. Muchas gracias. ¿Se la regaló usted misma? Me la regalé. Me la regaló mi hija. Ah, se la regaló su hija, qué bueno. A ver, ¿ha visto usted el programa Cultivarte? Toda la semana. Buenísimo. ¿Qué ha parecido el día de hoy la Expoferia? ¿Le ha gustado? Está muy linda todas las plantas. ¿Usted las lleva para la casa o se las va a regalar a otra persona? No, para mi casa. ¿Porque le gustan las plantas? Sí. ¿Se las compró usted o se las regaló otra persona? Bueno, mi esposo me las regaló. Qué bien. ¿La va a regalar o la va a conservar? La voy a conservar y se la voy a regalar a mi esposo, porque es mi propio esposo. ¿Ha visto el programa Cultivarte? El programa de las plantas ornamentales. ¿Qué le parece? No, sí, es bueno. Te enseña cómo lograr las plantas, a protegerlas y tratar de ayudar con la flora. Pero, ¿qué le ha parecido previo al Día de las Madres esta actividad? Muy buena, muy buena. Debería. ¿Esa planta que adquirió es para usted o se la va a regalar a otra para persona? Para mí, me encantan las plantas. Qué bueno. Eso da vida, donde quiera que usted la ponga. Aquí el que quiera adquirir una planta puede adquirir la que no tiene. Y se hace intercambio. Y creo que las personas también aprenden un poco sobre el cultivo de las plantas. ¿Qué ustedes han visto como parte del grupo Jardín del Hogar? Las personas le han preguntado en el día de hoy cómo se cultiva alguna planta. Y cómo se cultiva y cómo se le aplica la materia orgánica. Que eso es importante que la gente aprenda. Porque ahora mismo está diciendo los compañeros que ellos tienen una planta que no le florece. Y yo estoy explicándoles que hay veces que no le florece porque no se nutre bien o porque no tiene la cantidad de sol que tiene que tener. La iluminación que lleva. Thank you.
El hombre siempre se interesó en los valores estéticos y funciones que la planta ornamental posee y desempeña en la decoración de interior y exterior de la casa, en el lugar de trabajo, en el paisaje rural y urbano, en el medio ecológico ambiental, en la vida cotidiana y en las celebraciones especiales. Un excelente panorama para quienes buscan un regalo especial para el Día de las Madres. Quieren engalanar sus hogares o simplemente son amantes de las flores y que sin duda alguna estas plantas serán una alternativa bonita, elegante y alegre para agraciar a las madres en su día. Una oportunidad única de disfrutar del colorido y la exuberancia de las plantas expuestas en el día de hoy. Nosotros nos volveremos a encontrar en otro programa para seguir, como siempre, cultivándonos.